In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. In troigo ad altare Dei. Ad Deus cascive et teniam. Judicame Deus, et dicerne causa mea, de gente non santa, ab omni iniquo et doloroso reverme. Quia tu et Deus, fortitudo Domina, quod in me recuisti et quod elixis in cedo, dum affligit mei inimicos. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipse me deduct serum et adduct serum in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in trono quale credete, ad Deum identificatio et tutem meam. Confitebor divi in citera Deus, Deus meus, quare tristis est, anima mea, del quale conturbas me? Sera in verbo, quone amatum confitebor mihi, salutare tutus me et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introigo ad altare Dei. Ad Deum qui identificatio et tutem meam. Adiutorium nostrum, in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotens, Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Santis et Vobis Fratres, Via Peccabili Mis Cogitatione in Verbo et Opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens est, et remissi peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beati Maria semper Virgini, Beati Michele Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Santis Apostolis Petrum et Paulum, Omnibus Santis, et Divi Pater, quia peccavi minis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petro et Paolo, Omnes Santos, et Divi Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribua nobis omnipotens et misericordominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et res tua et habitum in te. Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Et sancta de tuum da nobis. Domine, exaudi orationem mea. Et clamam meus a te venia. Dominus vobis cum. Cum me spirito tuo. Oremus. Invocavit me, et ego exaudia meum, et ipia meum, et glorificavo eum, longitudine dierum ad impeu eum, qui habitat in territorio altissimi, in protezione Dei cieli comorabitu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocavit me, et ego exaudia meum, et ipia meus, et glorificavo eum, longitudine dierum ad impeu eum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobis cum. Oremus. Deus, qui expressam tuam anima quadragesimali observatione purificas, presta familiae tuae, cui quod a te obtinere, abstinendo nitidur, ob bonis operibus exequatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Ostium nostrorum quaesum Domini, elide superiam, et eorum contumaciam dextere tuae virtute prosterne. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthius. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice, te oí en el tiempo oportuno y en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. No demos a nadie ocasión de escándalo para que no sea vituperado nuestro ministerio. Antes en todo mostrémonos como ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en las sediciones, trabajos, insomnios y ayunos. Con castidad, conciencia y longanimidad, con suavidad, con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con las armas de la justicia a la diestra y a la siniestra, en medio de honras y deshonras, en la infamia como en la buena fama. Ya nos tengan por impostores siendo verídicos, por desconocidos aunque muy conocidos, casi moribundos como en realidad estamos, cuando en realidad estamos vivos, como maltratados aunque no muertos, como tristes estando siempre alegres, como necesitados aunque hemos enriquecido muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Deudantes. Agenis suis Deus mandavit te, ut custodiam te in omnibus viis tuis, in manibus portavum te, ne unquam offendas ad lapidem pedentum. Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione de scelicum modalitum. Dice Domine, successor meus est tu, et refugio meum, Deus meus esperavo in me. Quod in ipse liberavi me de dati venansi e da verbo astro. Scapuli suis ob umbravi tiri, et sub penis eius esperavit. Scuto circundavi te veritas eius
non ti meris a timone nocturno. A sagita volante per diem, a negozio per ambulante in terebis, a ruina del demonio meridiano. Cadi nell'arte de tuo mine, ed ecce miglia ad estris tui, tibi aute non apropinquavi. Quonem angeli suis mandavit de te, ut custodiam te in omnibus viis tui. Imanibus portavum te, neunquam offendas ad apidem pedem tuum. Super aspidem, de basiliscum ambulavis de conculcavis de omnem et draconem. Quoniam in me sperare, liberavo eum, protegam eum, quoniam cognovi nomen meum, invocavit me, ed ego exaudiam eum, cum ipso sum in tribulatione, edipiam eum, e glorificavo eum, longitudine ierum ad implevo eum, ed ostendam ili salutare meum. Dominus vobiscum. Et vobis spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a Tui, Domini. In aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser allí tentado por el diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Mas Jesús le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo transportó el diablo a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, que mandó a sus ángeles cerca de ti, y te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo subió el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si prosternándote me adoras. Le dijo entonces Jesús: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que los ángeles se acercaron y lo servían. El Evangelica dicta, deleantur nostra gente. La Iris. Queridos hermanos en el Señor,
Desde el miércoles anterior hemos iniciado esta etapa importantísima en el año litúrgico, el tiempo de Cuaresma. Y hoy, primer domingo de Cuaresma, nos enfrentamos ante una realidad sumamente importante. Hermanos, una realidad de la cual podríamos analizar muchísimos aspectos, pero me voy a contentar hoy con analizar un poquito dos de esos aspectos. En primer lugar, hermanos, dependemos todos de Dios nuestro Señor. Todo ser humano, quiera o no, depende de Dios. Ahora bien, hermanos, para nosotros los católicos, ¿cómo tiene que ser esa dependencia? ¿Podrá ser o deberá ser una dependencia servil? No, hermanos. Si tenemos en cuenta todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar cuenta de que nuestra dependencia de Dios no puede ser servil. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido y nos ha dado la capacidad de llegar a vivir como hijos de Dios, no como siervos, sino como hijos de Dios. Por tanto, nuestra dependencia debe ser una dependencia filial. El hijo que, reconociendo y aceptando que depende de sus papás, por lo menos hasta que adquiere la mayoría de edad. Hermanos, ¿cómo se porta con sus papás? Dependiendo de ellos filialmente, como hijo, no como siervo. Hermanos, en primer lugar, es fiel a sus papás. Por tanto, nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Ahí podemos entender un poquito más en profundidad el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios antes que a uno mismo. En fidelidad. Ahora bien, hermanos, esta fidelidad tendrá también otra característica de esa dependencia. Será una dependencia, además de filial, amorosa. No vamos a depender de Dios por miedo. Si realmente vivimos como tenemos que vivir nuestra fe, no podemos tener miedo de Dios. Sí debemos tener el santo temor de Dios, pero no es miedo, es santo temor, que equivale a respeto. Un respeto que nos lleva a adorar a Dios y solo a Dios. Fieles, amorosos, respetuosos para con Dios. Podríamos profundizar mucho más en esto, hermanos, pero
paso a señalar otro aspecto importante. Hermanos, el que es fiel y amoroso, respetuoso con sus papás, colabora con ellos. Todo católico, por tanto, consciente de su fe, consciente de que ama a Dios sobre todas las cosas, hermanos, colabora en la implantación del reino de Dios. Primero en su propio corazón, en toda su propia persona, y luego en los demás, en el mundo entero. Por tanto, apóstol, tenemos que ser entonces fieles y amorosos apóstoles del Dios único y verdadero. Tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser constructores del reino de Dios. En nosotros mismos y a nuestro alrededor, y si fuera posible, con la mayor extensión posible. No solamente en el hogar, también en la calle, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo, en los ambientes sociales, en los ambientes culturales, en los ambientes políticos, en todo. Apóstoles del reino de Dios. Y voy a insistir, hermanos, en otra característica importante: la confianza. El hijo confía en su papá. El hijo confía en su mamá. Y esa confianza le hace entonces tener un verdadero espíritu de filiación, de dependencia, de esa dependencia filial. Nos reconocemos dependientes de Dios. Y esto entonces nos hace también recordar que como seres humanos tenemos limitaciones. Y entonces tenemos que acudir continuamente a Dios para que Dios nos dé la fortaleza, la firmeza, la sabiduría, la constancia necesarias para superar nuestras limitaciones. Podríamos continuar, pero paso al segundo aspecto importante. Hermanos, vuelvo a repetir y a recordar, estamos en el tiempo de Cuaresma. Tiempo de penitencia. ¿Por qué? Como acabo de decirlo, tenemos limitaciones y tenemos que superar esas limitaciones. Por tanto, necesitamos vivir también en una continua actitud sincera, seria, confiada en de conversión. Dependemos de Dios, pero tenemos que estar convirtiéndonos continuamente. Y convertirse continuamente, hermanos, significa que continuamente tenemos que estar superando nuestras limitaciones. Y, por tanto, también hay otro aspecto en esta conversión que es sumamente importante. Hermanos, si nos convertimos y vamos viviendo cada día más fielmente como verdaderos hijos que dependemos de Dios, no vamos a aceptar los criterios paganos y materialistas del mundo. Conversión, por tanto, es también rechazo del mundo pagano.
rechazo del mundo ateo. Rechazo del mundo anticatólico. Por tanto, rechazo de todo aquello que manifiestamente va contra Dios. No solo contra la doctrina de la Iglesia, sino directamente contra el Dios único y verdadero, el Dios unitrino. Todo lo que va contra el Dios unitrino, que se nos comunica en Jesucristo, todo lo que va contra Él, lo rechazamos. Esto es uno de los puntos importantes de una auténtica conversión. Y voy a mencionar, en este momento solamente lo menciono, lo que posiblemente podemos catalogar como el peor enemigo de Dios, al cual, por tanto, tenemos que rechazar: la masonería. Después me referiré a eso más adelante, en otro momento. Tenemos que rechazar la masonería. Por tanto, tenemos que rechazar a todos aquellos que son herejes. Porque la masonería es una verdadera herejía. Pero también, hermanos, hay que rechazar todas las herejías, no solamente la masonería. Hay que rechazar, por ejemplo, la herejía del protestantismo. Un verdadero católico no puede ser masón. Un verdadero católico no puede ser protestante. No puede ser adicto a Martín Lutero, ni a ninguno de los seguidores o discípulos o compañeros de Martín Lutero. No podemos. Pero además, queridos hermanos, además de apartarnos y rechazar las herejías, también tenemos que alejarnos de los ambientes mundanos y superficiales. Y voy a mencionar uno de esos ambientes mundanos y superficiales que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Hermanos, las conversaciones superficiales. Y que llegan a caer incluso en chistes de mal sentido. Un verdadero católico no se toma el libertinaje de andar con chistes obscenos, ni con chistes de doble sentido. Y tampoco pierde el tiempo participando en conversaciones inútiles y superficiales. Además, hermanos, en una auténtica conversión, el que realmente vive en un proceso continuo de conversión, defiende la verdad. Defiende la verdad. La verdad así, con mayúscula. Y ya sabemos quién es esa verdad con mayúscula: nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Perdonen que insista en esta frase de Jesús, pero es absolutamente necesaria en este momento. Porque, hermanos, lastimosamente, yo vengo comprobando día tras día que debido precisamente al materialismo, muchos católicos que dicen ser buenos católicos
centrados en Cristo. Y Cristo es la verdad. Quien no está centrado en Cristo, le va a ser sumamente difícil vivir y comunicar la verdad. Tenemos que vivir centrados en Cristo. La iglesia como cuerpo debiera estar centrada en Cristo. Y hay muchos sectores de la iglesia que se están centrando equivocadamente en el ser humano. Hermanos, la iglesia, el católico, el religioso, la religiosa, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa, no tenemos que estar centrados en el ser humano, sino que tenemos que colaborar en que el ser humano, todo ser humano, llegue a centrarse en Cristo. Por eso, queridos hermanos, recuerdo solamente así, de mención. Tenemos que vivir constantemente la verdad doctrinal. Y para poder vivir la verdad doctrinal tenemos que conocerla. En lugar de conocer a filósofos paganos, conozcamos y profundicemos día tras día más y más en la verdad doctrinal de la iglesia, comenzando por el catecismo. Y no catecismos actuales, modernistas, sino el catecismo de siempre. Por ejemplo, el catecismo de San Pío X. Formidable. Ojalá todos los católicos lo tuvieran en sus manos y lo estuvieran repasando continuamente para ponerlo en práctica, esa fe que está ahí tan bien determinada en ese catecismo precioso de San Pío X. Otro aspecto, hermanos, tenemos que vivir la verdad moral. Tenemos que vivir la verdad moral. La moral que implica todos los aspectos del ser humano, todos los aspectos de la sociedad humana. Y tenemos también que vivir la verdad litúrgica. No las mentiras litúrgicas que se han infiltrado en la vida de la iglesia a partir de los años 1968, 69, 70. Por esa condescendencia equivocada que tuvo el Papa Pablo VI para disque atraer a los protestantes a la iglesia, cambiando la Santa Misa única y verdadera. La misa actual. Hermanos, no estemos de acuerdo con la misa actual. Busquemos cómo participar siempre de la única verdadera misa, Santa Misa, la misa de siempre, la misa tradicional. Hermanos, qué importantes son estos puntos. Que nos fortalezcamos en todo esto, entonces, en este tiempo de Cuaresma, para que podamos vivir una Cuaresma cristocéntrica y, por tanto, eucarística, porque solamente quien vive el misterio eucarístico podrá vivir en plenitud la relación con Cristo, que es la verdad. Cuaresma eucarística, Semana Santa eucarística, Pascua eucarística. Propongámonos esto, hermanos. ¿Qué equivale a decir? Cuaresma cristocéntrica, Semana Santa cristocéntrica, Pascua cristocéntrica. Lo demás vendrá por añadidura. Credo in unum Deo, Padre omnipotente, Factore celi et terrae, Visibilium omnium et invisibilium, et in uno Domino Iesu Christo,
Filium Dei Unigenito, et ex Padre Natum, ad omnia saecula, Deum de Deo, Lumen Deum Me, Deum Verum de Deo Verum, Gentium non factum, consustantiae Patri, per quem omnia facta sunt, in propria nostra omnes, in propria nostra salute, de gentile celis, et incarnatus sed Spiritus Santo, ex Maria Virgine, et ad homo factus est, crucifixus est contra nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, resurrexit tertiae die secundum les Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad aestram patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regno veritatis, et in Spiritum Sanctum, Dominum glorificante, qui ex Padre et Filio procedit, qui cum Padre et Filio simul adorato et glorificato, locutus est per profetas, et plenumina sancta, catholicam, et apostolicam Iglesiam, cum Filio Domum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita eterni seculi. Scapulis suis ob umbrale infimi Dominus, et sub pennis eius esperans, scutos circumdavit veritas gentium.
Orate, fratres. Suscipia Dominus sacrificium humanum suis, ad laudem et gloria Domini suis, ad dignitate in quoque nostra, tot ius praecessi expressa. Domina secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Aperus salvum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum sum est. Veri dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper, et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus. Qui corporali junio visia comprimis, mente melevas, virtutem dagiris et premia. Per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tenum potestates. Cieli celerunque virtutes, a beata serapim, sos exultas in concelebro. Cumquibus in nostros voces, ut amite iubia te pecamo, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
amiguito de Dios.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Presepti salutaribus moni, e divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis de vita nostra, sicut et non dimittimus de vicarius nostris, et ne nos inducas in tentation. Sanctificetur.
pero mia secula seculorum. Amen. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum est in spiritu tuo. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui dolis peccata mundi, rogata nobis pacem. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus.
Confiteor te omnipotenti, beata Maria sempre vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, per Dio il Padre, per Carlo Ministro di Passione, Verbo ed Opere, mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. Io prego, beato Maria di sempre vergine, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petro e Paolo, omnes santos, te Padre, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri, omnipotens Deus, pedimis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, remissionem peccatorum nostrorum, tibi nobis omnipotens et misericordiosus. Amen. Exiarmis Dei, executoris peccata mundi. Domine, non sum dignus, ut intres perfectum meum, sed tantum liberum, et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intres perfectum meum, sed tantum liberum, et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus, ut intres perfectum meum,
Sacris suis cum gravitivi dominus, et superis eius esperabis, scutus circundavite regias eius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tuis nos Domine, sacramenti divasio santa restaure, et ad petusale purgatus, in misteri servitatis fascia transi et consorti. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Protector noster, aspice Deus, et ab inimicorum noster fede periculis, ut omni perturbatione sub moda, liberis tibi mentibus serviamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ide missa est. Rápidamente a lo que podemos llamar
el más fuerte enemigo de Dios y de la Iglesia en este momento, la masonería. ¿Por qué insisto en este momento, en ese aspecto, en ese punto? Lo hago, hermanos, porque precisamente en este momento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se está dando promoción indebida a la masonería. Una reunión que tuvieron masones, si no me equivoco, en Italia mismo, y luego otras publicaciones que han salido también, tanto en medios internacionales como en medios nacionales, presentando la masonería como si fuera algo bueno y como si la Iglesia pudiera entablar diálogo con la masonería. Hermanos, no es posible. No se puede entablar diálogo con el demonio. Y la masonería se ha convertido en un instrumento ciego o inteligente del demonio. También es así que en el derecho canónico de 1917, un derecho canónico muy serio, muy eficaz, en el canon 2335 dice textualmente lo siguiente: los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. Cercano, repito, 2335 del derecho canónico de 1917. Pero después del Concilio Vaticano II, como ya se estaba infiltrando en la Iglesia precisamente de una manera muy astuta la masonería, lograron aprovecharse de otra circunstancia que fue la revisión precisamente del derecho canónico, que se realizó aproximadamente alrededor del año 1981. Y cuando se trató el asunto de las sectas, en esa revisión del derecho canónico, realizado por una comisión pontificia organizada por, si no me equivoco, por el Papa Juan Pablo II, en esa comisión, lastimosamente hubo miembros de la misma que eran favorables a la masonería, y no uno, varios. Como había otros miembros que estaban en la realidad, en la verdad de la Iglesia, que estaban en contra de la masonería. Y entonces, como resultado de esto, en el código de 1983, que es el actual, ya no se condena a la masonería. En el canon 1374 del mismo, dice: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Pero no menciona la masonería. Y entonces, de esto se valen los masones
especialmente los masones infiltrados en la jerarquía eclesiástica, para decir que no, que la masonería ya se puede aceptar y que la iglesia puede entrar en diálogo con la masonería. Eso es una falsa, una falsedad. Hermano, la masonería sigue siendo instrumento de Satanás. Más fuerte incluso que el comunismo. Podríamos decir que la masonería es el brazo más fuerte del materialismo modernista. Hermanos, un verdadero católico no puede ser masón. Y la iglesia católica verdadera no puede dialogar con la masonería. Algunos dirán, no, es que ya la masonería no está instigando contra la iglesia. Mentira. La filosofía profunda de la masonería es una filosofía totalmente atea, materialista. Por tanto, nunca se podrá aceptar la masonería. Quien la acepte, o está engañado, o es un instrumento de la misma, y va por mal camino. Hermanos, no nos dejemos engañar por los medios de comunicación social. No nos dejemos engañar por los masones invitados en la vida de la iglesia, que lastimosamente los hay actualmente. Podría dar nombres, pero no vale la pena en este momento. Bastemos con saber que la masonería sigue maquinando muy astutamente, muy profundamente, en contra de la iglesia, desde el momento en que su filosofía en todo el mundo es totalmente atea. Algunos dirán, no, la masonería aquí es buena, la masonería en Argentina es buena, la masonería en España es buena. Mentira. La masonería es satánica, tanto en Argentina, como aquí, como en España, como en Italia, como en Alemania, como en la China, como en todas partes. La masonería es una sola. No nos dejemos engañar, ni nos dejemos arrastrar por la mentira, ni por los enemigos de la iglesia y de Dios. Seamos sinceros y valientes para defender y promover la verdad, precisamente como lo decíamos en la homilía. Y que la Virgen Santísima nos alcance la fortaleza de Dios para ser promotores de la verdad. Ahora, a partir de esa cuaresma, más fuertemente de lo que lo hemos sido en el pasado de nuestras vidas. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Somos fuego de presencia y oración. En la gracia de Cristo procedamos en el fuego eucarístico. Por el reino de Cristo.